Los desarrollos que ya aceptaron entrarle al compromiso tabulado por esta mesa de ciudadanos, y empiezo por Desarrollos Gaia, que se le fijó una multa, una reparación de daño de un poco más de 32 millones de pesos, el Colegio Alfonsino con 26 millones de pesos, el Desarrollo Crepúsculo de 1.425.000, el Icon 18.700.000 y un poquito más. Esos ya tenemos el documento firmado que aceptan estas condiciones, y el que ya pagó es Lucena, pagó ayer por la tarde. Es una cantidad bastante menor, el de menos monto, 305.000 pesos, y fueron liquidados la tarde de ayer. Estos otros cuatro desarrollos ya tenemos los compromisos por escrito de que continúan con el tema de la mesa y habrán de realizar sus pagos en los tiempos que se fijan.